Parlem amb el doctor Carlos Manuel i Yara López. Ens anem fins a València. Què tal? Com estàis? Benvinguts. Hola. Hola. Hola, buenos días. Vosaltres sou llicenciat, per exemple, el doctor Manuel, Carlos Manuel, llicenciat en Biologia, doctor en Biotecnologia, i la Yara López, llicenciada en Comunicació Audiovisual. Tots dos formeu part, si no m'equivoco, de... ara no tinc el nom, perdona, disculpa'm, però formeu part d'una organització de l'ADN allà a València, no? Sí, exacto. La organización se llama Termigen. Perfecto. A ver, explicarnos. Día del ADN es vuestro día, al final. ¿Cómo lo estáis viviendo? Exacto, hoy estamos de celebración. Claro que claro, sí. ¿Cuál es la función del ADN? Pues, a ver, el ADN es básicamente, a mí siempre me gustó definirlo como si fuera el manual de instrucciones de lo que es todo el organismo. ¿Mm? Está, bueno, que antes estaba también otra persona hablando del tema, los cuatro nucleótidos que comentaban, yo siempre los he visto como si fueran las cuatro letras, y el ADN es básicamente un manual de instrucciones formado por cuatro letras que tiene todas las reglas y protocolos que sigue tu cuerpo. Todo lo que eres está, después de todo, definido dentro del ADN. Todo lo que vas a hacer, todo lo que puedes llegar a tener a nivel de organismo, está ahí guardado. Claro. Conocemos el ADN por las películas, por las pruebas de ADN a nivel familiar, pero ¿cómo se llevan a cabo estas prácticas? Es decir, ¿hay algún instrumento que nos facilite saber quién es mi hermano gracias al ADN? ¿Cómo se lleva a cabo esto? A ver, pero ¿queréis saber más cómo se realiza la prueba? No, sí, a nivel práctico, ¿cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿es como las películas, como tal y como lo conocemos en la ficción, o en la realidad cambia un poco? A ver, pues en parte yo creo que sí, porque, por ejemplo, bueno, si nos permitís, podemos enseñar el producto que nosotros vendemos, que al final es una cajita que recibes en tu casa, uh-huh. Y en esa cajita creo que va, por aquí la pregunta que nos realizabas, van incluidas, no sé si se ve bien. Sí, se ve. Un palito. Dos hisopos o torundas como estas, que al final son las que te... Esto es como lo que conocemos nosotros como el test de COVID, ¿no? Pero más a nivel de... la boca. Bueno, el COVID... Para que la gente lo entienda. Es un palito que se pone en la boca. Es un palito. Exacto, que te lo pones por la boca y lo restriegas por la cara interior de tus mejillas. Uh-huh. Vale, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? ¿Qué más hay en el pack de Termigen? Pues en el pack es muy sencillo el pack, simplemente hay dos, ¿vale? Para que la prueba garantice que se ha recogido correctamente tu muestra de saliva, uh-huh. Y una vez la tienes recogida, estos, o sea, las... donde recoges la saliva, que es justamente aquí arriba, lo guardas en un tubito como este, que sirve para preservar tu ADN, esa saliva, en el proceso de desde tu casa hasta que nos llega a nosotros al laboratorio y se analiza. Pero ya está, es muy, muy claro. Sencillo. Pero, por ejemplo, tú imagínate que Sergio y yo tenemos una cajita cada uno y hacemos esta prueba, sí. Y os la enviamos. ¿Qué recibiremos nosotros, sí, después? Pues en el plazo de 4 o 6 semanas desde que recibimos tu muestra en el laboratorio, uh-huh. Vas recibiendo una serie de mails y al final el último email es el que te dice que ya tienes tus resultados disponibles y esos resultados se muestran en un área privada que es completamente privada para ti y entonces ahí ves tu predisposición genética a un montón de ítems que llamamos nosotros, desde tu predisposición genética a enfermedades, uh-huh. Hasta pues, temas más curiosos como puede ser tus orígenes ancestrales, tu predisposición a diferentes temas relacionados con deporte, bienestar... Uh-huh. Incluso, ¿es cierto que con el ADN, incluso haciendo esta prueba, podemos llegar a saber qué alimentos nos son buenos para nosotros por nuestro... cuerpo o nuestra genética al final. Exacto, nuestra genética. ¿Es cierto que también se puede saber? Exacto, uno de los bloques informativos que analizamos nosotros es uno que se llama wellness, bienestar, uh-huh. Y ahí, bueno, quizá Carlos pueda explicarlo mejor, pero hay algunos resultados que están relacionados con
tu predisposición genética también a diferentes alimentos o cómo metabolizas vitaminas, ¿no? Sí, por ejemplo, está bueno, el habitual de intolerancia a lactosa, que este es muy típico de que la gente lo tiene. Vale, pues unas razones por las que tú puedes tener intolerancia a la lactosa a nivel genético es que tu enzima, que lo que coge es, coge la lactosa y la divide en otros dos azúcares, no produce suficiente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el organismo está preparado para absorber no la lactosa como tal, sino lo que tú degrades de la lactosa. Si no lo puedes degradar, eso va a causar problemas a nivel intestinal. Otro fallo también que puede haber es con la histamina, que es otra proteína que se encuentra mucho en la carne, que sí que, bueno, esa se absorbe a través de un receptor. Si el gen del receptor está alterado, no puedes absorberlo y también te va a causar problemas. No solo claro. A nivel de que no lo absorbes, sino que el hecho de no absorberlo también va... Creo que de hecho la histamina tenía un problema de que reaccionaba con la microbiota intestinal y te la liaba porque no estaba pensado claro. Para que llegara a esos niveles. Al final nos da mucha información de nuestro propio cuerpo, ¿no? De, uh-huh. nuestra información genética, que lo decíamos antes, pero me gustaría saber cómo se utiliza... Hablábamos antes de las películas. Yo lo quiero llevar un poco claro. Más al término para que todo el mundo lo entienda. A CRIMS, por ejemplo. Sí. Bueno, ellos no sabrán, no sé si sabrán bueno, lo que es. Hay una serie... Bueno, las típicas series de True crímenes. Crime. ¿Cómo se utiliza el ADN para saber quién ha sido el asesino claro, de esta persona que tenemos aquí tirada? Un supuesto, cosas, ¿eh? Aquí no hay nadie muerto. Buscan cosas y dicen, vamos a sacar el ADN. Claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo lo hacen? La gente, lo que es a nivel genético, nosotros nos parecemos en un 99,9%. O sea, realmente, a ver, son las instrucciones por las que tú funcionas. ¿Qué me quieres estar diciendo, Juan Carlos? ¿Que si tú cometes un crimen me pueden incriminar a mí porque somos iguales? ¿O no? No, porque hay ese 0,1% o menos de diferencia, que es la clave. Ah. Eso, por ejemplo, a nivel de las pruebas genéticas, se basa en lo que se llama muchas veces en los SNPs, que son básicamente cambios de un nucleótido en tu genoma. Entonces, si ese cambio lo que hacen es comprueban miles de cambios de un nucleótido, o sea, miles de cambios en una sola letra por todo tu genoma, y ahí te encuentran las similitudes. De hecho, hubo un caso muy famoso en 2019, que fue un asesino en California, que lo encontraron porque tenían una muestra de ADN suya, pero claro, no sabían quién era. Entonces, lo que hicieron fue con su muestra de ADN meterla en una base de datos de una empresa genética, encontrar familiares suyos por similitud de las muestras genéticas y a través de los familiares que encontraron y la propia historial del asesino, lo localizaron. Pero habría sido imposible sin llegar a sus parientes. Caray. Es decir, que también en otro tipo de caso, una persona que quiera encontrar a sus padres, por ejemplo, ¿no? Con una prueba de ADN también podría llegarlos a encontrar. Sí, a ver, sí. Tienes que tener tu ADN claro. Y el ADN de tu pariente, porque, y entonces podrías. También hay muchos casos de gente que da por el hecho de contener su ADN, dicen, vale, pues tengo mi ADN, lo mando a esta empresa, van a encontrar a mi padre y es. Uh-huh. Si no, si claro. No tenemos el ADN de tu padre, es imposible. No, claro. No. Claro, nosotros claro. Solo tenemos la base de datos de aquellas personas que han consentido que su ADN. Claro, no sería claro. Ilegal. Claro, no sería claro. Ilegal, claro que sí. Claro. Escucharme, claro. Muchas felicidades por el día de hoy, del día del ADN. Gracias por estar hoy con nosotros en Sensa Control y larga vida al ADN. No claro queda que otra sí, tampoco. Que vaya avanzando. Gracias a los dos. Sí, exacto. Eso es lo bueno, que cada día va avanzando más y hay nuevos descubrimientos. Muy bien. Fantástico. Gracias a los dos muchas por estar gracias. Aquí al Sensa Control.